Yo soy un apasionado del arte, como podéis comprobar. Creo que la mayoría de vosotros también, porque si no, no estaríais escuchando este vídeo, este nuevo vídeo. Os agradecería mucho que compartierais si os gusta el contenido, para que otra gente de vuestro entorno pueda conocerme y bueno, y a lo mejor animarse a pintar, porque estoy recibiendo mensajes muy bellos de personas que me dicen que gracias a estos vídeos se están atreviendo a dar sus primeras pinceladas con acuarela o con óleo o con acrílico o incluso a dibujar, ¿no? Ya, yo creo que es algo muy terapéutico, que es algo muy saludable para el alma poder expresar a través de un dibujo o de una pintura aquello que nos apasiona en la vida, aquello que nos mueve o incluso aquello que nos da miedo, ¿no? También es otra vía de escape muy, muy potente. Bueno, contaros también que tengo amigos que me dicen que se relajan muchísimo mientras me ven pintar. A mí me honra que así sea, que por mi acción alguno de vosotros se relaje, se tranquilice y no le dé más vueltas de la cuenta a la cabeza, que en la mayor parte de los casos imagina cosas que no van a existir nunca y que no se van a dar nunca y que nos hace sufrir gratuitamente. Decía mi abuela paterna, es peor pensarlo que pasarlo, a lo que estoy totalmente de acuerdo. En fin, que animaros a pintar también a vosotros, animaros a mirar con detenimiento a otros artistas, que en la observación de otras pinturas uno puede aprender muchísimo. Y que, bueno, si queréis utilizar las IAs, las inteligencias artificiales, para crear gráficos, estáis en vuestro derecho. Supongo que nadie pone pegas a eso. Pero yo os animaría a seguir haciéndolo de forma tradicional, porque con cada día que pasa con este tipo de tecnología funcionando, más se revaloriza el trabajo de un artista que pinta con sus manos. Y bueno, me vuelvo a repetir, os doy las gracias por suscribiros, por hacer de este espacio un lugar donde cada vez cabe más gente, donde cada vez cabe más ilusión, donde cada vez nos sanamos con, bueno, pues con las reflexiones, en este caso mías, pero yo estoy muy, muy abierto a escuchar las vuestras en los comentarios. Y nada, que os veo en el siguiente vídeo. Seguimos. Espero que os guste. Chao. Buenas, quería agradeceros lo primero que cada vez seamos más o seáis más suscriptores de este humilde canal de pintura, de acuarelas, de amor, de guerras, de la vida. Este canal habla de la vida mientras pinto para vosotros, mientras pinto para mis clientes y bueno, como apasionado del arte, comentaros que hoy me di una vuelta por mi amada Granada. Me adentré en el Palacio de Carlos V
para visitar por enésima vez el Museo de Bellas Artes, que aconsejo vayáis y lo visitéis. Tiene obras impresionantes. A mí me gusta mucho la de La salida de la familia de Boabdil de la Alhambra, cuyo autor es Manuel Gómez Moreno, que nació en el 1834 y murió en el 1918. Era pintor, arqueólogo, profesor de la Escuela de Bellas Artes en Granada. Y también hay pinturas maravillosas como la de Mariano Fortuny, que también fue pintor y acuarelista, uno de los más importantes del siglo XIX junto con Goya. Nace en 1838 en Reus y muere en 1874 en Roma. Y una de sus pinturas más icónicas, o bueno, que más tiene que ver con esta visita que estoy haciendo a la Alhambra, es La matanza de los abencerrajes. Pero bueno, la pintura que vais a ver aquí en este vídeo es del ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento de Granada. En fin, deciros que esta gente vivió una época, bueno, su época, y me inspira muchísimo poder ver los trazos de pintura de, por ejemplo, de Manuel Gómez Moreno o incluso los de Mariano Fortuny. Me parecen grandísimos maestros de los que aprender muchísimo. Bueno, os deseo muy feliz Navidad, espero que estéis súper felices. Me encanta que cada vez seamos más en esta pequeña comunidad de dibujantes, pintores, etcétera. Digo que seamos porque doy por hecho que muchos de vosotros os gusta dibujar, o pintáis, o etcétera. Bienvenidos en cualquier caso, muchísimas gracias por hacer de este canal un sitio más amplio, más grande. Y bueno, este es el resultado de la acuarela que he hecho en un momento, inspirado en mi viaje, en mi pequeño viaje a Granada y a su Alhambra. Espero que estéis fenomenal, suscríbete si no estás suscrito, dale like si no le has dado, comenta si te parece interesante y comparte. Te veo en el siguiente. Muchísimas gracias.